justamente para las policías. Porque no solamente es que no se efectúe, no se haga una labor de inteligencia policial. También la crítica que aparece o la posibilidad de decir nosotros estábamos haciendo un funeral, despidiendo a nuestro ser querido, haya sido delincuente o no haya sido delincuente. ¿Cómo la policía se mete? Entonces, la situación de justamente tristeza, pena o el rótulo de que se trata de un funeral, pero que es de alguna manera también un acto de violencia, hace que la policía mida y evalúe muy bien si se mete o no se mete, porque las críticas que me pueden surgir al respecto son muchísimas. Pero eso es porque se genera una especie de tregua, Monza, como decir, aquí vamos a hacer como un paréntesis para que despidan a esta persona y luego volvemos con nuestras actividades. Porque después es muy fácil que si la policía llega e impide que el funeral se produzca, aparezcan muchos familiares llorando y muchos familiares con también legítimo derecho diciendo no me dejaron hacer mi funeral, no me dejaron despedir a mi ser querido. Entonces se da ese problema y muchas veces no se arriesgan a reprimir o aplicar, como tú dices, Lucho, la inteligencia frente a los funerales y entierros. Mire, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado reportear funerales narcos, lo que nosotros hemos visto que va habitualmente la caravana y Carabineros siempre está custodiando, está aproximadamente en las esquinas más complicadas de tránsito vehicular, me refiero, para que pueda pasar bien el cortejo, pero siempre está ahí mirando y cuando ven alguna situación, de inmediato actúan, pero actúan cuando ven la situación. También entiendo lo que tú me planteabas, de que claro, mediáticamente quizás la imagen no es buena de que Carabineros interrumpa un funeral. Pero en casos como este, donde se están disparando armas semiautomáticas, armas automáticas, donde no es un solo disparo ni tres, sino que es una ráfaga completa, la intervención de Carabineros tiene que ser ante la presencia de un delito. Totalmente, y además que eso puede afectar al entorno. Esa es la situación que más se le cuestiona a Carabineros. Sí, te en esos entiendo. Casos. Mira, la gente está comentando con el hashtag Contigo CHB, estamos contigo en la mañana también, Lucho, y muchas personas de allá de La Granja dicen, por ejemplo, es el velorio de un delincuente que mataron en Puente Alto a la salida de una disco en La Granja. De ahí son los disparos y los fuegos artificiales que aparecen. Bombas y se ha cortado la luz. Después otra persona dice, hace aproximadamente 4 horas, ¿qué pasó en La Granja? Tanto disparos y bombazos. Hashtag Contigo CHB, estamos en Contigo en la mañana. Otra persona dice, soy vecino de la comuna de La Granja y la verdad, afortunadamente se han calmado un poco las ráfagas de disparo y los fuegos artificiales. Se hablaba de un lanza, se habla de un narco y ahora también se habla de una persona que justamente le disparan a la salida de una discoteca, Monse. Así es. Bueno, y como decíamos, esto no es una excepción. Este video no es algo que hayamos visto por primera vez en nuestro país. Hay varias situaciones parecidas que hemos vivido durante los últimos meses, durante los últimos años y que vamos a recordar ahora de inmediato. Bueno, esa es parte de la nota de televisión. Nos dice, viste que había un niñito de hace algún tiempo, un niñito de haber tenido unos 12 años, ya con armas, como decías tú, Monse, imitando. Esto a mí me tocó una vez, yo lo conté, en la rotonda de Quilín. Iba a pasar y nos detuvieron unos autos. Iban buses, iban autos y nos detuvieron. Y se bajaron las personas del auto porque iban precisamente a despedir a una persona ligada al narcotráfico. Entonces, nadie se atrevió a pasar. Claro, y inmediatamente me quedé detenida. Escuchar balazos es una habitualidad para mucha gente y para muchos niños. Acuérdense los operativos que hacen las tías en jardines infantiles. Exacto. Si no estoy mal, en La Granja, en algunas comunas. Es decir, son operativos porque se escuchan mientras están con los niños en la sala de clase, los niñitos de prekinder. Las tías escuchan los disparos y los niñitos, y esto pasa en Chile, si son lo más triste de todo, tienen que esconderse en la zona de seguridad, que por ejemplo pintaban en una pared un sector verde. Entonces ellos saben, escuchan los balazos y parten corriendo al sector verde y se tienen que esconder ahí. Ahora, las tías hacen un muy buen trabajo para no asustarlos, que es como una especie de juego. Pero imagínate lo terrible que es, tú mandas a tu hijo al jardín y no sabes si puede llegar una bala loca, como dice la Monse. Claro, oye, ojo que esto ocurre en el día y también en la noche. En este caso, Toti, le quería preguntar a Lucho Ugalde, porque los vecinos de verdad estaban demasiado atemorizados, Lucho. Llamaban a la radio, preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo. No sabían de qué se trataba finalmente esto.
llamaban a la radio Bío Bío y, como les decía, también en las redes sociales se explosaron con esta situación por la cantidad de personas que estaban informando lo que estaba sucediendo. Como les decía, en primera instancia se apuntaba a que eran incidentes por el Día del Joven Combatiente, que recordemos, como les decía anteriormente, siempre empieza la noche anterior, ya hay algunas fogatas. En esta oportunidad la gente pensaba que era eso, que eran, podían ser cadenazos al tendido eléctrico, cosas así. Entonces, de inmediato empezaron a avisar mucho por redes sociales que se escuchaban bombazos, porque claro, es el estruendo que se escucha posterior a los fuegos artificiales. En otros casos había gente que decía, por favor, paren con esto, mañana hay que ir a trabajar, muy similar a lo que ocurría en Quilicura. Entonces, cada una de estas situaciones de inmediato fueron informadas por la gente que no sabía qué era lo que estaba pasando. Como les decía, fueron tantos los fuegos artificiales que se escucharon en distintas comunas del sector sur de la capital. Entonces, no fue solamente esa situación que llamó la atención de la gente, sino que de inmediato comenzaron a avisar por redes sociales y también llaman los auditores a Radio Bío Bío. Así es. Bueno, Lucho, una lamentable información que ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país, que nos creíamos libres de eso, si él finalmente somos un corredor del narcotráfico. Nuestro país es un lugar donde la droga es un problema. No es algo que está pase normalizada cada vez más. Claro, no es algo que pase más allá de nuestras fronteras. 8 de la mañana con 11 minutos contigo en la mañana. Y este es un reportaje de investigación de nuestro programa que nos habla de la paradojal situación, a veces absurda, hay que decirlo así, absurda, sí, que se vive en algunos sectores de la salud pública chilena. Hay ambulancias que no pueden salir a recoger a enfermos graves, a enfermos que necesitan esto con urgencia, porque simplemente no tienen la camilla, no pueden transportarlo. Estas camillas se quedan al interior de los hospitales porque, a su vez, en hospitales no hay suficiente disponibilidad de camas. Ambulancias inutilizadas, gente que está esperando con urgencia, es parte de lo que vemos en la siguiente nota. ¿Qué parece esta espera? Oh, es terrible. Es una espera interminable. Es una cosa que a ningún paciente se lo doy. ¿Cuál sería la solución, cree usted? Un hospital. Deberían hacer un hospital más grande y contratar más especialistas. Es prueba que no hay, aparte hay pocos especialistas. Estamos en el hospital San José, dicen que no hay camilla, pero acá vemos muchas camillas. ¿Cuánto rato estuvo en la silla de ruedas? Toda la noche. ¿Toda la noche? Toda la noche, y mi madre tiene 90 años. 90 años. 90 años. ¿Cuánto rato va a tener que esperar, le dijeron? No, dijeron que el colapsado tiene que esperar más de 5 o 6 horas. O sea, la ambulancia no se puede mover de aquí hasta que entren al paciente. No, pues si quieren ya al otro lado tienen que pagar en forma particular. Lo que no puede suceder es que los pacientes estén muriendo en la Josefán esperando que vuelva una ambulancia a buscarlo. Se transformó en un problema de nunca terminar las largas retenciones de ambulancias en distintos hospitales que demuestran, a juicio de los pacientes, la triste realidad de los servicios de salud en nuestro país. Enfermos que pueden esperar horas en desmedro de quienes necesitan urgente ser trasladados. Me parece incomprensible, totalmente atroz. De repente la realidad nos supera y las situaciones de crisis se producen ante cualquier evento. ¿Lo superan todos los días? No. Porque se supone que en otros lados también necesitan la ambulancia. El equipo de Contigo en la Mañana fue alertado de un escenario preocupante al interior de dos hospitales de Santiago. Se trata de un paramédico quien denuncia largas esperas de los conductores de ambulancias afuera de los recintos médicos. Esperas que pueden ser una pesadilla, no solo para quienes llegan a la urgencia médica, sino que también para aquellos que llaman para ser transportados. Nosotros, cuando llegamos a los centros asistenciales, acá en el área de nosotros, que es la del Barro Lugo, hacemos ingresos al servicio de urgencia, se hace la categorización de pacientes, eso en base a la gravedad, y quedan en nuestras camillas. O sea, el paciente no es trasladado a camillas del hospital, sino que ocupan el recurso de ambulancia como recurso del hospital. ¿Eso qué genera? Que esta retención de camillas, que por largas horas, 12 horas, 20 horas, la ambulancia no puede funcionar, y eso se produce una ambulancia menos en las calles.
detalles para la comunidad. La razón viene dada por pacientes que son trasladados hacia el hospital en la misma camilla de la ambulancia sin que ésta sea devuelta de inmediato. La otra causa es que los pacientes deben esperar en la camilla dentro de la ambulancia porque no habría espacio al interior del hospital para ser atendidos en ese momento. Mira, yo he recibido la ambulancia retenida y he estado casi todo el turno esperando, o sea, 20 horas casi. Exactamente, queda retenida la camilla al interior del hospital. La ambulancia no puede trabajar así. Es más, imágenes captadas por televidentes de nuestro programa confirman esas esperas. Pacientes en los pasillos esperando. Pacientes en camillas en los pasillos y otras que parecen abandonadas en las dependencias del hospital. Estamos en el hospital San José, dicen que no hay camilla, pero acá vemos muchas camillas. Asistimos al Hospital San José y estas imágenes son elocuentes. Un paciente que necesita urgente ser atendido por sus problemas de cirrosis y otros síntomas. Él espera en una camilla al interior de la ambulancia que lo trasladó. Todavía no sabemos nada porque fue el paramédico a hacer las gestiones para que lo ingresen. ¿Tiene su esposo? Sí, mi esposo. ¿Qué le pasó? Está con problemas al hígado, tiene una cirrosis hepática, más diabético, y cuesta un mundo para que lo atiendan. ¿Necesitan que lo atiendan urgente? Es la preocupación de quien dice ya tuvo malas experiencias en este recinto y que ve con impotencia la tardanza en el ingreso. ¿Qué le parece esta espera? Oh, es terrible, es una espera interminable, es una cosa que a ningún paciente se lo doy. Porque no es primera vez, ya es la tercera o cuarta vez que estoy aquí. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha tenido que esperar para que lo atiendan? Todo un día, toda una noche y medio día del otro día. ¿Y esperando acá en la camilla? En la camilla de la ambulancia, porque ni siquiera hay camillas adentro. Es una situación tensa. La ambulancia detenida, sin que aún atiendan al paciente. ¿Qué le provoca eso? Rabia, indignación. Más adelante en esta investigación veremos qué pasó con esta angustiante espera. Es una espera interminable. Es algo que ningún paciente se lo merece. Hay otros que no lo pasan bien al interior del hospital, también por la falta de camillas. La espera se hace insostenible. Mándenle saludos. Ella es la mamá de la señora Marta, quien asegura que la noche del lunes pasado al interior de urgencias del Hospital San José vive una pesadilla que nunca pensó vivir. Un accidente cerebrovascular la hizo acudir a este recinto médico y ahí comenzaron las complicaciones. No había camillas disponibles, dice su hija. La mujer tuvo que esperar sentada en una silla toda la noche. Acá ingresamos a mi mamá y tuvieron que tener a la gente hospitalizado en las sillas de ruedas. Porque no había espacio. No había cama, no había espacio, estaba todo colapsado. Nada fue fácil durante esa jornada. Hoy su diagnóstico es categórico, más aún teniendo en cuenta la edad de su madre. ¿Cuánto rato estuvo en la silla de ruedas? Toda la noche. ¿Toda la noche? Toda la noche, y mi madre tiene 90 años. ¿Qué le parece? Una realidad que la tiene, dice, decepcionada del sistema de salud público en Chile. Mi madre estuvo toda la noche sentada, sin poderse mover de la silla de ruedas, con 90 años. No sé dónde vamos a parar, porque no veo ninguna solución. ¿Su mamá después de cuántas horas pudo ingresar a una camilla? Ni siquiera camilla, mi niño. Ni siquiera camilla. Ella entró y solamente sentada en la silla de ruedas. Es precisamente esta la causa directa del problema que ellos denuncian, falta de camillas, que hace que se utilicen las que portan las ambulancias. Y hay gente que la tienen en silla de ruedas o en la misma silla esperando ser atendida. Sí, eso sí que es verdad, sí, es verdad. Indignación porque, le digo, no hay la atención adecuada para la persona que está más grave que uno. Uno de los principales problemas del sistema de salud en Chile tiene relación con el número de hospitales. Urgencias del San José abarca a pacientes que vienen de las comunas de Lampa, Quilicura, Huechuraba, Renca, Independencia y Conchalí. Según pacientes, no da abasto.
¿Es verdad que hay gente que tiene que dormir en las sillas porque no hay camillas? Es verdad esa cuestión, es verdad. Ahí tiene que esperar la gente. En Chile urgen nuevos centros asistenciales. La red hospitalaria cuenta a la fecha con 196 recintos. Dos tercios de ellos fueron construidos antes del año 1980. Hoy existen 28 en construcción y el gobierno actual se comprometió a terminar 25 en el año 2022. Ahora la pusieron en sala. ¿Pero después de cuánto rato? Después de toda la noche. Y al otro día en la mañana, como las 10 de la mañana, me la llevaron a una sala. El testimonio de este paramédico resulta clave para entender estas eternas esperas. Su relato sirve para comprender lo que él señala es un sistema que está colapsado. Todos los hospitales ya son más de 2 horas, 3 horas, llegan a esperar algunas veces 4 horas para que haya una solución de cama. Y no solamente acá, como le digo, en todos los hospitales ya es lo mismo. Las esperas parecen ser una costumbre que complica no solo a pacientes, sino que también al trabajo que ellos realicen. ¿Hay mucha gente y pocas camillas, poco espacio? Aparte que el hospital ya se está haciendo de chico. Y aparte que aquí, lamentablemente aquí en San José, abarca muchas comunas. Una persona llegó ahora, un familiar de un paciente, y decía que el paciente le había dicho que tenía que esperar 5 horas a ver si encontraba camilla adentro. Es normal, pues le digo, como mi compañero, es normal. Es normal, aquí ya es siempre. ¿Cuál sería la solución, cree usted? Otro hospital, deberían hacer un hospital más grande y contratar más especialistas, es el problema, que no hay, aparte hay pocos especialistas. Ambulancias que deben permanecer incluso hasta 8 horas en recintos asistenciales, sin tener la posibilidad de atender otra emergencia o trasladar pacientes de un hospital a otro, dejando de brindar un recurso clave en la salud de todos los chilenos. La señora Marisela, que asiste con frecuencia a este hospital por la atención que recibe su hijo, sabe de esta realidad. Y el paciente tiene que esperar, si viene en camilla, en la camilla. Ahí tiene que esperar hasta cuando lo atienda. ¿Cuántas horas más o menos lo máximo que una persona puede llegar a esperar? Es relativo, pero generalmente son varias horas. Más o menos, depende de la gravedad del paciente. Si el paciente viene grave, lo hacen pasar más rápido, pero igual tiene que esperar que los médicos estén desocupados, que no estén operando. Una realidad que se contrapone a lo que especifica un dictamen de la Contraloría General de la República, donde se indica que debe darse prioridad de atención a los pacientes trasladados por SAMU, señalando como tope máximo para la liberación de camillas en 90 minutos. Me parece incomprensible, porque se supone que en otros lados también necesitan la ambulancia. Nuestra permanencia fuera del Hospital San José nos hace ser testigos del problema que ahora vive una mujer que tuvo un accidente. Estoy acompañándola a ella que tuvo un accidente. ¿Por qué no la pueden entrar al hospital? Porque está colapsado. ¿Está lleno? Está lleno, no la pueden ver y tuvo un accidente en la carretera. Su espera continúa. Esta persona aún no ingresa para ser atendida. ¿Cuánto rato va a tener que esperar, le dijeron? No, dijeron que el colapsado tiene que esperar más de 5 o 6 horas. O sea, la ambulancia no se puede mover de aquí hasta que entren al paciente. No, pues si quieren llevarla a otro lado tienen que pagar en forma particular. Todo el rato en la camilla dentro de la ambulancia. Claro, y con en una cama de palo que está ahí porque ella con problemas a la columna. Un escenario que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dicen estar al tanto. Es inaceptable que la ambulancia tenga que estar retenida acá y no poder volver a buscar más pacientes. Acá hay que buscar una solución lo más rápido posible. Buscar, si hay que comprar más camillas, que se compren. El Estado tiene los recursos para eso y sobre todo dotar de más ambulancias a los distintos CEFAN a nivel nacional. Pero lo que no puede suceder es que los pacientes estén muriendo en la CEFAN esperando que vuelva una ambulancia a buscarlo. De ahí que urge una pronta solución. Como diputado voy a oficiar al subsecretario de redes asistenciales para que se realice una investigación sumaria y se vea si realmente hay falta de camillas, que se compre. Si hay falta de ambulancias, que se compre. Pero si hay algún dolo o mala intención de retener la ambulancia a propósito o de retener las camillas a propósito, sería algo grave, sería atentar contra los derechos humanos de las personas y contra la salud de todos los chilenos. Estamos ahora en el hospital Barros Luco.
3.800 millones de pesos se utilizaron en su modernización, que se entregó en el año 2014. Sin embargo, hasta hoy, la falta de camillas seguiría siendo un problema. ¿Ustedes están esperando que la camilla la devuelvan? Sí. ¿Y cuántas horas lleva esperando? ¿De la mañana? ¿De la mañana? ¿De como las 10? No. ¿Tanto rato? Sí. Por ejemplo, si la camilla la devuelven, ustedes se pueden ir. Sí. Es el relato revelador de estos paramédicos que esperan prácticamente todo un día para que las camillas regresen a la ambulancia que manejan. Pero, por ejemplo, si la camilla estuviera aquí, ¿ustedes podrían haber ido a buscar a otro paciente? No. ¿A otra comuna? No, es que nosotros no vamos a otra comuna, solamente Buin. Bueno, Buin, podrían haber ido a Buin a buscar a otro paciente con la camilla. Si un paciente urgente necesita camilla, si ustedes tienen camilla, van a buscarlo. Pero ahora, como no tienen la camilla, no pueden ir a buscarlo. ¿Es así o no? Una realidad que todos conocen, dicen estos pacientes, pero que muchos prefieren hacer oídos sordos. Falta de camilla. Y aparte que son muchas horas que uno tiene que estar acá. Porque mi esposo de las 9 de la mañana y lo vienen a atender recién como a las 3 y tanto lo entraron. ¿Se ve mucho colapso adentro? Sí, sí, se ve. Creo que ella está hace como 3 horas. ¿Sobrina hasta hace 3 horas? Claro. Sí, es verdad que entran las camillas, después no salen y hay mucha gente que está esperando ahí sentada y no hay camillas para ellos. Es como siempre. A través de redes asistenciales intentamos conocer la versión de las autoridades del Hospital Barros Luco, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a nuestra solicitud. Un equipo de Contigo en la Mañana ya había registrado esta misma situación durante el año 2018. En ese entonces, el escenario era muy similar, como relataban algunos conductores de las mismas ambulancias. La idea sería uno entrar con el paciente, recibirlo, recepcionarlo, entregarlo a un box y los recursos estarían disponibles nuevamente para la comunidad y nuestro usuario. Pero lamentablemente, esta es nuestra realidad. Nosotros en realidad llevamos como 8 horas. Incluso todos los días cumplimos 12, 24 horas hasta 36 horas con camilla retenida. En ese entonces también se nos informó que la situación estaba siendo investigada y controlada, algo que al parecer no ha ocurrido. Regresamos a urgencias del Hospital San José y la esposa del paciente con cirrosis que veíamos al comienzo de esta investigación sigue a la espera. Es algo que ningún paciente se lo merece. Es algo que no sé en qué topamos. ¿En qué tomamos para tener una atención mucho más digna para los pacientes? Esa es la rabia que uno siente de repente. Son horas y horas de espera. Es una ambulancia de Lampa, ahora llegó otra. Llegó otra ambulancia y es lo mismo. Y es lo mismo. Y son horas y horas de espera. Finalmente pudo ser trasladado. Pese a que pasaron más de 2 horas hasta que nos retiramos, la camilla no fue devuelta a la ambulancia. ¿Es real o no que los pacientes tienen que esperar afuera las ambulancias y las camillas para poder ingresar porque adentro está colapsado, según mencionan algunos de ellos? Cuando ocurre, es real. El tema no es si es real o no es real. El tema es la frecuencia con que esta situación se produce. Los sistemas de salud están preparados para atender, ¿no es cierto?, una población